Procedo al pase de lista de asistencia. Ciudadano Oswaldo García Jarquín. Presente. Ciudadana Indira Zurita Lara. Presente. Ciudadano Jorge Castro Campos. Ciudadano Luis Arturo Ábalos Díaz Covarrubias. Presente. Ciudadana Tania Caballero Navarro. Ciudadana Luz María Soledad Canseco Vázquez. Okay. Ciudadano Ismael Cruz Gaitán. Presente. Ciudadano Manuel Esteban de César Tepesqueira. Presente. Ciudadana María de Los Ángeles Gómez Sandoval Hernández. Presente. Ciudadano René González Sánchez. Presente. Ciudadano Pavel Renato López Gómez. Ciudadana Mirna López Torres. Presente. Presente. Ciudadana Shunashi Fernanda Mau Gómez. Presente. Presente. Ciudadano José Manuel Vázquez Córdoba. Presente. Ciudadana Miriam de Los Ángeles Vázquez Ruiz. Presente. Ciudadano Luis Zárate Aragón. Presente. ¿Existe quórum, señor presidente? Muy buenas tardes a todos. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de Cabildo. Habiéndose declarado formalmente abierta la sesión, con fundamento en el artículo 46 del Reglamento Interno del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Oaxaca de Juárez, presento el proyecto de orden del día al que se sujetará la sesión ordinaria de Cabildo de fecha 8 de abril del año 2020. Los asuntos en cartera y dictámenes de comisión son de su conocimiento en virtud que les fueron notificados mediante correo electrónico previo a esta sesión de Cabildo, con fundamento en el artículo 31 del Reglamento Interno del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Oaxaca de Juárez. Primero, lista de asistencia. Segundo, lectura del proyecto de orden del día al que se sujetará la sesión ordinaria de Cabildo de fecha 8 de abril del año 2020. Tercero, aprobación del acta de sesión ordinaria de Cabildo de fecha 1 de abril del 2020 y del acta de sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 4 de abril del 2020, ambos con dispensa de lectura. Cuarto, asuntos en cartera. Quinto, dictámenes de comisión. Sexto, asuntos generales. Séptimo, clausura de la sesión. Informo que en su oportunidad se dio cumplimiento a los acuerdos tomados en la sesión ordinaria de Cabildo de fecha 1 de abril del año 2020, así como de lo acordado en la sesión extraordinaria de Cabildo, de fecha 4 de abril del año 2020, como lo señala el artículo 37 del Bando de Policía y Gobierno del municipio de Oaxaca de Juárez. Señor secretario, someta a la aprobación de este honorable Cabildo el proyecto de orden del día con el que acaba de dar cuenta. En votación económica se pregunta si es de aprobarse el proyecto de orden del día con el que se acaba de dar cuenta. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Señor secretario, continúe usted con el siguiente punto del orden del día. Habiéndose aprobado el orden del día y una vez que fueron agotados los puntos primero y segundo, se pasa al punto tercero del orden del día, que se refiere a la aprobación del acta de sesión ordinaria de Cabildo de fecha 1 de abril del 2020 y del acta de sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 4 de abril del 2020, ambas con dispensa de lectura. Señor secretario, de no existir intervención alguna, someta a la aprobación de este cuerpo colegiado en primer término la dispensa de la lectura del proyecto de acta de la sesión ordinaria de Cabildo de fecha 1 de abril del año 2020, así como del acta de la sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 4 de abril del año 2020. En votación económica se pregunta si es de aprobarse la dispensa de la lectura del proyecto del acta de la sesión ordinaria de Cabildo de fecha 1 de abril del año 2020, así como del acta de la sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 4 de abril del año 2020.
Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Señor secretario, someta a la aprobación de este honorable cuerpo colegiado el contenido del acta de la sesión ordinaria de Cabildo de fecha 1 de abril del año 2020, así como del acta de la sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 4 de abril del año 2020. En votación económica se pregunta si es de aprobarse el proyecto del acta de la sesión ordinaria de Cabildo de fecha 1 de abril del año 2020, así como del acta de la sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 4 de abril del año 2020. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Señor secretario, continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día. El desahogo del punto cuarto del orden del día es el relativo a los asuntos en cartera. El primer asunto en cartera para dar cuenta en esta sesión es el punto de acuerdo con número 9-2020, de fecha 3 de abril del año 2020, suscrito por el ciudadano presidente municipal constitucional de Oaxaca de Juárez, Oswaldo García Jaquín, mediante el que pone en consideración del honorable Cabildo que se integre una comisión que analice y estudie las conductas relatadas en la exposición de motivos del acuerdo en materia atribuidas al agente policía de Dolores para que emita el dictamen correspondiente y determine la gravedad de estas conductas y las sanciones a que dieren lugar. Dicha comisión estará integrada por los siguientes concejales. A. René González Sánchez, regidor de Reglamentos y Nomenclatura Municipal y de Contraloría y Gobierno Abierto, quien la presidirá. B. Jorge Castro Campos, síndico segundo municipal. C. María de los Ángeles Gómez Sandoval Hernández, regidora de Salud, Sanidad y Asistencia Social. D. José Manuel Vázquez Córdoba, regidor de Desarrollo Económico y Emprendimiento y de Modernización y de Modernización Administrativa y Servicios Ciudadanos. Y E. Luz María Soledad Canseco Vázquez, regidora de Gobierno y Espectáculos y de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Además, podrán intervenir con voz las demás regidurías y unidades administrativas que así lo soliciten a efecto de enriquecer el ejercicio y las atribuciones conferidas a dicha comisión. Esta comisión respetará en todo tiempo el debido proceso y principalmente el derecho de audiencia, debiendo iniciar de manera formal sus funciones en el momento en que las condiciones sanitarias lo permitan. Es cuanto, señor presidente, está a su consideración y de las señoras y señores concejales. Tiene el uso de la palabra la regidora Mirna López Torres. Sí, buenas tardes a todos, compañeros concejales, presidente y público que el día de hoy nos acompaña. Es muy importante la precisión de lo que se va a votar para efectos de no violentar derechos que traigan como consecuencia violaciones al debido proceso. Y de la lectura del punto de acuerdo, entiendo que ya existe una acusación que es a la que refieren los integrantes del Convive, porque no veo otra más. Y de ahí pregunto que cómo lo establece el artículo 124 de la Constitución, esta comisión va a analizar la acusación y en consecuencia presentará el dictamen. Obvio, como ya lo señala el mismo previo a audiencia, lo digo porque es muy importante que quede clara la imputación, quién lo acusa. Me queda claro que la comisión dará trámite a la acusación y dictaminará, pero es importante dejar clara la precisión de la acusación y quién lo hace. Porque si hay una acusación directa de un concejal que sea parte de la comisión, pido que se aclare, porque como dice aquel principio, quien tiene de juez a su acusador necesita a Dios de abogado. Solo para que quede claro esto. Si se aclaran estos puntos, presidente, considero que quedan expresamente establecidas las bases del procedimiento y no hay prejuzgamiento, sino solo el establecimiento del inicio de un procedimiento, pues quedaría claro, independientemente de lo que se manifieste o lo que manifieste en la sesión previa. ¿Es cuánto, señor presidente? Abra su micrófono, presidente, por favor. Muchas gracias. Señor secretario,
someta a la aprobación de este honorable cabildo el punto de acuerdo presentado por un servidor con el que acaba de dar cuenta. En votación económica se pregunta si es de aprobarse el punto de acuerdo con número 9-2020, signado por el ciudadano presidente municipal constitucional Oswaldo García Jarquín, con el que se acaba de dar cuenta. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobado por mayoría, señor presidente. Señor secretario, continúe con el siguiente asunto en cartera. El punto de acuerdo con número 3-2020, de fecha 2 de abril del año 2020, suscrito por el síndico segundo municipal, Jorge Castro Campos, por medio del que pone en consideración del honorable pleno que se apruebe eximir de sanción o infracción a las personas que conduzcan vehículos automotores y exhiban licencia de conducir vencida a partir del día 27 de marzo del 2020, medida aplicable hasta el fin de la etapa de contingencia sanitaria por el COVID-19, señalando que dicha exima únicamente es aplicable al vencimiento de la licencia de conducir, por lo que es procedente la imposición de infracciones o sanciones en relación a cualquier otra conducta u omisión en contravención al reglamento de vialidad para el municipio de Oaxaca de Juárez y demás normatividad aplicable. Es cuanto, señor presidente, está a su consideración y de las señoras y señores concejales. Señor secretario, someta a la aprobación de este honorable cabildo el punto de acuerdo presentado por el síndico segundo municipal, maestro Jorge Castro Campos, con el que acaba de dar cuenta. En votación económica se pregunta si es de aprobarse el punto de acuerdo con número 3, signado por el síndico Jorge Castro Campos, con el que se acaba de dar cuenta. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Señor secretario, continúe con el siguiente asunto en cartera. El último asunto en cartera para dar cuenta en esta sesión es el punto de acuerdo con número de oficio 051-2020, de fecha 8 de abril del año 2020, suscrito por la regidora de Salud, Sanidad y Asistencia Social, María de los Ángeles Gómez Sandoval Hernández, por medio del que pone a consideración del honorable cabildo que se instruya a los agentes municipales de policía del municipio de Oaxaca de Juárez de Santa Rosa, Dolores y Montoya, para que lleven a cabo la conformación del Comité Local de Salud de su agencia en un término de 7 días hábiles y, en el caso de los que ya estén conformados en las demás agencias, activarlos de forma inmediata, instruyendo a la Subdirección de Control Sanitario para que colabore en la conformación de los mismos y la actividad de los ya constituidos. De igual manera, se instruye a los agentes municipales y de policía para que coadyuven con el ayuntamiento y las diversas áreas municipales en todo lo necesario para la prevención y atención del COVID-19. Es cuanto, señor presidente, está a su consideración y de las señoras y señores concejales. Tiene el uso de la palabra la regidora Ángeles Gómez Sandoval. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, compañeras y compañeros concejales, buenas tardes al público que nos acompaña. Yo les pediría su voto a favor para este punto porque la Unidad de Prevención y Atención del COVID me solicitó que todos los comités locales estuvieran instalados. Tuvimos hace que instalen estos comités, toda vez que ahorita es cuando más información se necesita que nos ayuden a dispersar entre la población para que se mantenga el aislamiento y se tomen las medidas sanitarias correspondientes. Ahorita por lo del COVID, pero siempre hay problemas de salud en el municipio que hay que atender. Entonces solicito amablemente a todos ustedes concejales que me apoyen para que esto se pueda llevar a cabo y se integre la red de comités locales de salud y se mantengan entre ellos por comunicación con WhatsApp con los agentes. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, regidora. Señor secretario, someta a la aprobación de este honorable cabildo el punto de acuerdo presentado por la regidora María de los Ángeles Gómez Sandoval Hernández, con el que acaba de dar cuenta.
En votación económica se pregunta si es de aprobarse el punto de acuerdo con número de oficio 51-2020, signado por la regidora de Salud, Sanidad y Asistencia Social, María de los Ángeles Gómez Sandoval Hernández, con el que se acaba de dar cuenta. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Continúe la lectura del siguiente dictamen, señor secretario. El punto quinto del orden del día corresponde a los dictámenes de comisión. Los primeros dos dictámenes agendados para esta sesión son con números 121 y 122, de fecha 27 de marzo del 2020, emitidos por la Comisión de Desarrollo Económico y Emprendimiento del Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, y en caso de no existir inconveniente, serán sometidos a votación de manera conjunta, en virtud de que en los mismos se dictamina procedente autorizar la cancelación de la licencia. Es cuanto, señor presidente, está a su consideración y de las señoras y señores concejales. Señor secretario, someta a la aprobación de este honorable cabildo los dictámenes con los que acaba de dar cuenta. En votación económica se pregunta si es de aprobarse los dos dictámenes suscritos por concejales que integran la Comisión de Desarrollo Económico y Emprendimiento del Honorable Cabildo con los que se acaba de dar cuenta. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobados por unanimidad, señor presidente. Continúe la lectura del siguiente dictamen, señor secretario. El siguiente y último dictamen enlistado para dar cuenta en esta sesión, con número 123 de fecha 27 de marzo del 2020, presentado de igual manera por concejales de Comisión de Desarrollo Económico y Emprendimiento de este honorable cabildo, a través del que se dictamina procedente autorizar el cambio de denominación de la licencia de tacos y tacos a Chiliguajili, expedida a favor del ciudadano Roberto Espinosa Vázquez, con el giro de restaurante con venta de cerveza, solo con alimentos, con domicilio en carretera Nueva Montalbán, LFF-2, número exterior 101, Agencia de Policía de Montoya, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Es cuanto, señor presidente, está a su consideración y de las señoras y señores concejales. Señor secretario, someta a la aprobación de este honorable cabildo el dictamen con el que acaba de dar cuenta. En votación económica se pregunta si es de aprobarse el dictamen presentado por concejales de la Comisión de Desarrollo Económico y Emprendimiento de este honorable cabildo con el que se acaba de dar cuenta. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Continúe, señor secretario, con el siguiente punto del orden del día. El punto sexto del orden del día se refiere al tema de asuntos generales, señor presidente. Le pido, señor secretario, que lleve el orden de la participación de los concejales y les dé el uso de la palabra. Con mucho gusto, señor presidente. Permítame un segundo. Gracias, señores y señoras regidores. Tiene en primera instancia el uso de la palabra la regidora Fernanda Mau Gómez. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros concejales, presidente municipal, buenas tardes. Y buenas tardes a todas las personas que están observando esta sesión. Le hago un llamado, invito a las oaxaqueñas y a los oaxaqueños a que hoy, más que nunca, seamos empáticos y si tenemos la posibilidad de consumir productos, lo hagamos en comercios locales, que como bien sabemos, tienen servicio a domicilio. Consumamos productos locales para contribuir con la activación económica de nuestra ciudad. Es cuanto, señor presidente. Gracias, regidora.
Tiene el uso de la palabra el regidor Luis Arturo Ábalos Díaz. Buenas tardes, con su permiso, presidente. Buenas tardes, regidoras, regidores. Pues solamente para comentar que algunos de los mercados, más bien la mayoría de los mercados, han puesto a disposición sus teléfonos para la compra a domicilio. Todos los locatarios que tienen ese servicio ya dieron a conocer sus números y también en Facebook. Asimismo, presidente, le quería solicitar que pudiera instruir a la policía municipal para que pudiera darse sus rondines a los mercados. Ahorita muchos locatarios han decidido no abrir, que no tienen ventas necesarias, no tienen ventas indispensables, perdón, para la ciudadanía, y me han hecho el llamado para que se pudiera dar esos rondines en los mercados, que no se les olvide. ¿Es cuánto? Pues. Gracias, señor regidor. Gracias. Tiene el uso de la palabra la regidora María de los Ángeles Gómez Sandoval Hernández. Gracias, señor secretario. En 1948, la primera Asamblea Mundial de la Salud propuso que se estableciera un Día Mundial de la Salud para conmemorar la fundación de la Organización Mundial de la Salud. Desde 1948, cada 7 de abril se conmemora y se celebra el Día Mundial de la Salud. Todos los años se elige para esa jornada un tema de salud específico a fin de destacar un área prioritaria de interés por la OMS. Creo que hoy más que nunca cabe hacer un reconocimiento a todo el personal de salud que está luchando día a día en cada sala de hospital, en cada sala de emergencia. Es hoy más que nunca que debemos reconocer su labor. Solicitarle a toda la población que hagamos todo cuanto esté en nuestras manos para apoyar a los médicos, a las doctoras, a las enfermeras, a los enfermeros, trabajadores sociales, intendencia, todo tipo de personal de la salud que esté a disposición enfrentando esta batalla del COVID-19. Quiero hacer mi reconocimiento muy personal. El 7 de abril fue ayer, pero aprovechar este espacio hoy, miércoles 8 de abril, para extenderles nuestro reconocimiento. ¿Es cuánto? Gracias, regidora María de los Ángeles. Tiene el uso de la palabra la regidora Mirna López Torres. Ya. Gracias, secretario. Bien, pues para compartirle a la ciudadanía que el Centro Oaxaqueño para la Prevención del Acoso AC y la Regiduría de Derechos Humanos y de Igualdad de Género del municipio de Oaxaca de Juárez, en el marco del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de organizaciones de la sociedad civil, y precisamente atendiendo también esta parte de lo que nos está tocando asumir en lo que a la pandemia, a los temas de salud que se están enfrentando, pues bueno, la participación de las mujeres, la formación, la preparación como tal, no se debe de tener. Por ello, se implementa este curso en línea, un curso que anteriormente se tenía contemplado, bueno, hoy se le da este giro de curso en línea, se llama Mujeres Poderosas, Democracia Poderosa, es un curso en línea de 50 horas, con el límite de inscripción hasta el día 15 de abril del 2020, es gratuito, tiene un cupo limitado, y bueno, para el proceso de inscripción se tendrían que solicitar esta ficha al 951-320-1119, rellenar esa ficha de inscripción, enviar la ficha rellenada junto con los anexos solicitados a juntasporlaigualdad@gmail.com y esperar el correo de confirmación de esta inscripción. En esto se otorgará constancia de participación a quienes acrediten todos los módulos del curso, en el entendido de que son 3 módulos en los cuales el primer módulo abarcará todo lo que son derechos políticos y participación ciudadana, el segundo módulo que es liderazgo político de las mujeres, el tercer módulo es mujer y democracia. El objetivo del taller es promover
integralmente el liderazgo político de las mujeres a través de la participación ciudadana en los procesos democráticos del país, y destacando que esta actividad fue apoyada con recursos del Programa Nacional del Impulso a la Participación Política de las Mujeres a través de Organizaciones de Sociedad Civil 2019, y resaltando que no podrá ser utilizado con fines de lucro o con fines de proselitismo partidista. Entonces, esto es muy importante destacar para que dentro de estos momentos que se están enfrentando, pues bueno, las mujeres se sigan capacitando, preparando, y sobre todo porque de esta preparación y formación se podrán en su momento poder generar políticas públicas favorables, pero sobre todo que las mujeres que lleguen a estar en espacios de tomas de decisiones en estos espacios, pues bueno, lo hagan, no paren en esta formación y capacitación, porque hoy se necesita de la participación y de la formación de todas sin manejar en esto un tema o una cuestión excluyente en cuanto a lo que pudiera ser el tema de la edad o la misma formación profesional. ¿Es cuanto, señor presidente? Muchas gracias, regidora. Gracias, regidora. Tiene el uso de la palabra la síndico primero, Indira Zurita Lara. Sí. Con su permiso, señor presidente, compañeros concejales, gente que nos ve en las redes sociales. Y bueno, efectivamente, primero que nada, agradecerle, presidente, por esa iniciativa que ha hecho de pues estar entregando despensas a la gente que más los necesita. Estas entregas, por lo que he visto, se están haciendo en todas las agencias. Bien nos comentaba usted que esta es una primera fase de entrega, entonces yo lo felicito por esta acción que se está realizando en beneficio, pues precisamente de gente que se está viendo muy, muy, muy afectada por la situación que estamos padeciendo. Entonces, felicitarlo por esa determinación y también por las últimas medidas que se han estado tomando en colaboración con el gobierno del estado y gobierno federal en cuanto a los centros de verificación que se han instalado alrededor de la ciudad. Yo creo que es importante que podamos monitorear de alguna forma el flujo de personas que entran y salen para verificar que pues no existan contagios. Esta es la capital de nuestro estado y es muy posible que pues puedan de aquí salir algunos contagios a las comunidades. Entonces es importante que se lleve ese monitoreo, felicitarlo por las acciones que se están realizando en este sentido. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, ingeniero, y la verdad es un trabajo de todos los concejales, pero sobre todo de las personas que nos están ayudando a la entrega de las despensas en estas colonias más vulnerables. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el regidor Luis Zárate Aragón. Con su permiso, señor presidente, compañeros concejales, el público, los ciudadanos que nos ven a través de esta transmisión digital. La Dirección de Turismo hizo en días pasados, que ya está en redes sociales, una reseña histórica de los estandartes. Ya en antes reuniones previas habíamos hablado también sobre la importancia de no dejar de mencionar, de hacer algo para que las fiestas tradicionales, que son las que hacen que el turismo llegue a Oaxaca, no se olviden a pesar de esta contingencia mundial que nos agobia. Tenemos el aniversario de la ciudad y también habrá que hacer algo de manera digital, por la radio, por la televisión, para que no pase desapercibida esta fecha. Lo mismo en las fiestas de la Guelaguetza, que probablemente todavía nos toque parte de la contingencia y no pueda desarrollarse como ha sido, con majestuosidad y con toda esa grandeza que tiene y que a todos nos sorprende año con año.
y le sorprende al mundo. Pero los oaxaqueños sabemos ser solidarios y con este acontecimiento que tiene abrumado a todo el mundo, pues tenemos que ser solidarios y responsables para no hacer reuniones en donde pueda llevarse a cabo un contagio. De tal manera que habrá que empezar a buscar transmitir la representación de la donají de años anteriores, de las grabaciones que se cuenten, para hacerlo en la fecha que le corresponda y decirle al mundo que Oaxaca sigue en pie, pero luchando contra este contagio, este virus que tenemos, esta pandemia, pero que los esperamos pasada la contingencia para en años subsecuentes vengan y pueda volverse a representar con toda su grandeza esta representación de la Donají, que es la historia de la Fundación de Oaxaca de Juárez, y ponerse en contacto con el gobierno del estado para que también la Getza sea presentada con grabaciones de años anteriores y con mensajes de solidaridad y de invitación para los años subsecuentes puedan visitar Oaxaca y pueda el turismo dejar esa derrama económica en lo que ahora está cerrado, como son los hoteles, como son los restaurantes, como son los artesanos que venden todos sus productos. No dejemos pasar esto y, señor presidente, yo le pido que con su equipo del gobierno municipal, como es la Dirección de Turismo, la Subdirección de Cultura y todas las que participan en esto, pueda hacerse en forma digital. Es cuanto, señor presidente y señores concejales. Abra su micrófono, señor presidente. Muchas gracias, Constantino. Muchas gracias, regidor, pero parecer increíble, pero con esta entrega de apoyos a las colonias más vulnerables, estamos conservando el espíritu de la Getza, que es este sistema de cooperación mutua que se da entre nuestros hermanos, sobre todo los que nos consideramos indígenas, en términos de que nosotros les llevamos un apoyo en especie, una despensa, y hoy la ciudadanía nos da a cambio el sacrificio de mantenerse en aislamiento y en resguardo. Pero así será, por el momento no podrán disfrutar de estas fiestas tan importantes, pero una vez que superemos esta emergencia, porque lo vamos a hacer, seguirá siendo Oaxaca la casa de todos. Adelante, Constantino, no sé quién más siga. Sí, también solicitó nuevamente la palabra la regidora Mirna López Torres, presidente. Adelante, por favor. Sí, bien. Pues bueno, la intervención concluyamos y quiero destacar algo para compartirle a la ciudadanía. El Instituto Municipal de la Mujer sigue brindando el acompañamiento psicológico y jurídico a mujeres víctimas de violencia de género durante este aislamiento social por el COVID-19 y se sigue compartiendo los teléfonos 951-125-3566 con atención vía telefónica, ya sea por WhatsApp, y que este se está realizando durante las 24 horas. Nadie tiene derecho a lastimarte, y con esto, bueno, buscamos que nos normalicemos la violencia de género ante esta situación de salud actual que nos está tocando vivir en el país, y que, bueno, esto ha hecho más propensa la violencia hacia niñas, adolescentes y mujeres. Entonces, es muy importante destacar que para cualquier situación o emergencia, pues invitar a la ciudadanía, a las mujeres, que no duden en llamar, y recordarles que no están solas y que este acompañamiento se viene haciendo, pues bueno, con el municipio de Oaxaca de Juárez a través del Instituto Municipal de la Mujer, quien ha toda esta clase de protocolos para no dejar de estar asistiendo y en este acompañamiento. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, regidora, y si me lo permite, decirle a todas las personas
personas que nos ven a través de esta plataforma, pero sobre todo, en primera instancia, a las mujeres. Reiterarles que no están solas, que tienen al gobierno federal, al gobierno estatal, pero también al gobierno municipal con las líneas telefónicas que ya dio a conocer la regidora Mirna. Y reiterarles a los hombres que no vamos a permitir ningún tipo de violencia contra las mujeres, que aplicaremos todo el peso de la ley y que hoy, más que nunca, vamos a estar muy atentos de que este aislamiento y este resguardo preventivo importante para cortar esta línea de contagio del COVID-19, lo hagamos en santa paz, en comunicación y sobre todo salir más fortalecidos para salir adelante de esta emergencia. Gracias, regidora, y también aprovecho para mandar una felicitación al Instituto de la Mujer y a todos los que están trabajando a favor de prevenir la violencia, cualquier tipo de violencia contra las mujeres, así como usted también, regidora. Gracias, señor presidente. ¿Ya no hay más participaciones? Ya no, señor presidente. Bueno, yo nada más me gustaría, en relación a lo que comentó la regidora, perdón, la síndico primera, la ingeniero Indira Zurita Lara, comentarles cuál es el objetivo, cuáles son las instituciones que participan en este operativo denominado Filtro de Control Sanitario COVID-19. Y el objetivo es consiste en la colocación de 8 filtros sanitarios en los cuales personal especializado realiza la aplicación de cuestionarios a las y los conductores de vehículos, así como a sus acompañantes, para verificar si presentan síntomas característicos del coronavirus, como dolor de cabeza, tos y fiebre. ¿Qué instituciones participan? Por supuesto, el municipio de Oaxaca de Juárez, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Secretaría de Salud Estatal, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y Vial Estatal, así como también nuestros municipios hermanos de Santa María Atzompa, San Jacinto Amilpas y Santa Cruz Jojocotlán, y por último, la Coordinación Estatal de Protección Civil. Es un estado de fuerza de más de 90 elementos, 7 patrullas y 17 motopatrullas. ¿Cuáles son estos puntos? El primero, carretera federal 190 a la altura de La Joya. 2, puente de San Jacinto a Milpas. 3, crucero de Plaza Bella. 4, carretera a Santa Cruz Jojotlán frente a conocido centro comercial. 5, avenida Símbolos Patrios a la altura de la gasolinería. 6, avenida Ferrocarril frente a las instalaciones de la Policía Vial Estatal. 7, Camino Nacional, esquina 5 de febrero, y por último, el crucero de Santa María Iscotel. Este operativo no tiene como finalidad restringir la movilidad de las personas. Y le quiero pedir a Constantino, por favor, al señor secretario, que continúe con el siguiente punto del orden del día. Habiéndose dado cuenta de todos y cada uno de los puntos del orden del día, se continúa con el punto séptimo correspondiente a la clausura de la sesión ordinaria de Cabildo por el ciudadano presidente municipal constitucional, Oswaldo García Jarquín. Siendo las 15 horas con 23 minutos del día 8 de abril del año 2020, se declara clausurada esta sesión ordinaria de Cabildo. Que tengan muy buenas tardes y excelente.